Hoy voy a hablaros de mi experiencia con los programas tipo Tetris o clónicos o similares. Si me veis en algún momento que me quedo al helado mirando la pantalla, que estoy mirando la chuleta que me he hecho con los programas que he ido manejando a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar, yo no empecé a jugar Tetris hasta bien entrado el tiempo y luego empecé a jugar en Commodore Amiga. El primero que llegó a mis manos, el primero de todos, fue el conocido por todos, por muchos usuarios de Amiga, Twin Tris. Twin Tris es una variante muy buena de Tetris, porque el Tetris original en Amiga creo que era horroroso. Bueno, el caso es que Twin Tris es una variante muy buena de Sveinberger, que salió en 1990. Yo lo conocí a través de una copia de dudosa procedencia que me pasaron, como de costumbre, y que copié muy gustosamente con Xcopy en aquellos tiempos. El Nero de la Amiga, siempre lo he dicho. Más adelante, me enteré en el tiempo que salió una versión mejorada, parece ser, llamada Super Tetris, que no es del mismo autor, por lo que he estado buscando en internet, sino de Big Brother Copy, BBC, que salió en 1991. Es, parece ser, un remake. ¿Qué cosas? ¿De qué cosas se entera uno, verdad? Pues esa versión salió posterior, estaba, tiene muchas opciones más interesantes. Qué bien, está lloviendo. pero tiene algunas otras que están recortadas de la versión original del Twin Tris. Por ejemplo, una de ellas es que se puede jugar torneos en el Twin Tris original de hasta 9 usuarios, mientras que en el Super Twin Tris solo te deja jugar, me parece que 2 usuarios. No sé si hay algunas versiones ahí diferentes, el caso es que es así. En ambos se permite jugar, por supuesto, a dobles, que es la opción más divertida de todas. ¿Por qué? ¿Por qué es divertida? Pues porque en esta versión de Tetris, pues cuando hacías líneas, muchas líneas, empezaba a botar la pantalla y era ya lo divertido, porque si hacías muchas líneas para el contrario, pues entonces le fastidiabas las suyas al mismo tiempo que él te fastidiaba las tuyas cuando él hacía sus progresos. Era lo divertido del juego, por decirlo de alguna forma, aparte de la música, la velocidad y fluidez del juego, etcétera, etcétera. De lo mejorcito que he jugado en juegos. Me enteré más adelante que el Twin Tris salió una versión demo para PC, porque era tan afamado este juego que ya sacaron una versión por ahí. No he podido sacar de quién lo sacó, ni si se completó. Yo solamente vi la demo funcionar, era bastante pobre, arrancaba un poco. Y la vi aparecer en... A mí me la pasaron porque mucho después, pero en una Euskal Party, me parece que apareció los primeros indicios. No he encontrado más información en internet y parece está totalmente desaparecida. Si puedo en algún momento, pues desde mis almacenes trataré de rescatar el juego porque merece la pena echarle un vistazo para reírnos un poco, aunque sea desde el Dosbox, o para compararlo con las versiones de Amiga. Bueno, aparte del Twin Tris, pues he usado más juegos de Tetris a lo largo de mi historia informática. El siguiente que usé es el Weltris. El Weltris de... Espera, que mira la chuleta. Infogrames o Spectrum Holographs. Apareció también en 1990. En aquella época casi uno... Una empresa sacaba un juego, pues muchas después sacaban también el mismo para aprovechar el tirón, por decirlo de alguna forma. El caso es que el Weltris este era un Tetris con pseudo apariencia 3D simulada. Las piezas eran 2D e iban cayendo en un pozo sin fondo, para formarlas en un cuadrado y tú hacías líneas por ahí como podías.
definitivamente no me gustó mucho, pero bueno, también me lo pasaron de extranjis. Lo cierto es que alguien se lo compró, a mí me lo pasaron y la protección parece ser que estaba en base de para poder pasar el juego tienes que tener el manual, porque te vamos a preguntar una palabrita del manual y tú vas a tener que contestar esa palabrita. Así que me hicieron fotocopia del manual y el juego pues era fácil de copiar, parece ser. Estas cosas no las hagáis en casa, que son muy malas. Pero es que entonces los juegos valían un huevo y una con el sueldo de hijo no te llegaba para nada. En fin. Después de eso apareció el Blockout. Este le vi de pasada. Este sí es un verdadero Tetris 3D. Y puedo deciros que es de Rainbow Art, también de 1990. Parece que pone 1990, sí, 1990. Y es un verdadero Tetris 3D de bloques que van cayendo también a un pozo sin fondo en el que tienes que hacer las combinaciones. Este es más complicado que el Weltris de jugar y tampoco me gustó demasiado porque no era tan fluido como las piezas del Twintris y jugar a dobles no era tan divertido, pero bueno, lo probé. Lo que sí llegó a mis manos fue una curiosa versión de copiador de discos y juego en el propio copiador, que yo de vez en cuando ponía, tenía el Xcopy por defecto, casi siempre lo usaba para copiar porque era el que todos los usábamos en esa época, pero apareció uno que se llamaba Tetracopy. Este acabo de buscar de quién es de un tal H. Hunt y P. Elberstein. Esta aplicación era comercial, yo no lo sabía entonces, pero ya que era una versión de por ahí. El caso es que era comercial, apareció en 1991 y costaba, parece ser que 59 marcos alemanes. He estado buscando por ahí en internet y el marco alemán en aquella época, que era 1991, estaba a 63 pesetas, pesetas españolas. Y las pesetas españolas, después de hecho la conversión con cómo se quedó la peseta y cosas de estas, y me salió a 3.517 pesetas españolas. Después he vuelto a hacer la conversión y eso al cambio hoy en día sería, a ver, la cosa, 21,13 euros. Que para nosotros, pues 3.000 y pico era también otra inversión. Y yo no sabía ni siquiera que valía eso, pero yo, bueno, la verdad es que a mí me lo pasaron, fue una curiosidad. Te permitía jugar mientras estabas copiando un disco completo desde las disqueteras, tú podías estar jugando con el joystick como si fuese un juego normal y corriente, todo esto al mismo tiempo, mucho antes de que el famoso Windows 95 nos vendiese eso de se puede copiar un disco y hacer multitarea, que era como algo mágico en aquellos tiempos. Pues mucho antes de eso yo ya estaba haciendo multitarea, jugando y al mismo tiempo copiando discos. Cosas raras que te venden, en fin. Bueno, aparte, mucho más tarde, ya cuando tuve el Amiga 1200 con disco duro y cosas de esas, pues cuando uno se pone a hacer utilidades y cosas, vamos, a hacer con usar utilidades, pues de vez en cuando pues le da a los jueguecitos, aunque sea desde el escritorio, mientras una operación está realizándose. Pues en aquellos tiempos, ya en la época del modem, cuando yo empecé a usar las BBS y cosas de esas, encontré un curioso juego que se llamaba WB Tricks, o sea, Warbench Tricks. Este, a ver que veía chuleta, es de un tal Droll Palmer y Ralph Pieper. Apareció en 1993 y es un minijuego desde Warbench, desde ventana de Warbench, y puedes jugar ahí a un Tetris mientras otras cosas se están realizando. Por ejemplo, estás descomprimiendo, estás copiando archivos de un lado a otro, o copiando un disco con el Distuper, que era el Xcopy desde Windows, desde Warbench, perdón, para aquellos usuarios que aún utilizasen discos desde los Amiga 1200 con un disco duro, en fin. Ya nos
montábamos nuestras cámaras para jugar al mismo tiempo mientras copiábamos discos y mientras escuchábamos, por ejemplo, música en un reproductor de música. Y quieras que no, oye, funcionaba estas multitareas. Bueno, más adelante en el tiempo, pues yo, aparte de Commodore Amiga, pues también he usado PC. Caí en aquellos tiempos en el que me compro un Amiga, un tal, un cual, me voy a un PC. Pues caí en el comprarme un PC. También tuve todos los errores que todo el mundo tuvimos en aquella época. Nos vinieron todos los problemas habidos y por haber, que no teníamos con Amiga, pero todos los tuvimos y tuvimos que soportarlos. Y en esta época pues también jugaba a juegos de ordenador. Y sé que había muchos Tetris, pero bueno, a mí me llegó de mala forma, como siempre, por la BBS, me parece. Pues un juego curioso que la verdad es que era bastante deplorable en aquellos tiempos, que creo que pasó sin pena ni gloria, que se llamaba Sextris. Con ese nombre, ¿qué os podéis pensar que era? Pues era un juego de Tetris en el que, como premio para hacer líneas, pues te iba desbloqueando partes de una imagen para ver la imagen de turno. Total, que tampoco fue muy allá. Os digo de quién era, de Dream Team. También de 1992 y era para MS-DOS. He estado buscando por ahí. Creo que también se puede conseguir, o sea que podéis buscarlo y ya me contaréis vuestras experiencias. Mucho más adelante en el tiempo, pues he manejado desde el sistema operativo de Morphos, que lo tengo en un Mac Mini PowerPC, pues dentro del sistema operativo te viene el Morphtrix 1.3, así que es una versión, por decirlo de alguna forma, del Warbentrix, pero para Morphos. Muy sencillote y puedes estar jugando mientras estás haciendo otras cosas. Creo que hay más clones de Tetris desde Morphos, pero yo no los he probado, la verdad. En PC también he probado emuladores, como todo el mundo. Y en concreto me gustaron dos juegos desde el emulador de Mega Drive que tenía en ese momento. Uno fue, es una variante, esto no es un Tetris Tetris al más puro estilo de la palabra de juego, de que te caen piezas y haces líneas, no. Esto es más bien juntar colores o formas o determinadas cosas, pero en cierto sentido con ciertas normas estilo Tetris. Es una variante, por decirlo de alguna forma. El que usé yo fue el Columns 3 de Sega, que está para muchas plataformas. Yo lo jugué en la plataforma de Mega Drive, pero emulada, por supuesto. Y este es de 1993. Después, yo lo jugué, me parece que mucho después, o sea que no os podría decir cuándo. Después, otro que también me gustó mucho, a ver si lo produce bien, que es un poco largo el titulito, es Dr. Robotnik's Machine, o Machine, como quiera llamarlo. También de Sega, con el mismo motor, parece ser, que del otro, o de uno muy conocido, me parece que del Puyo Puyo, no me haré mucho caso porque no tengo mucha idea de esto, lo he estado buscando y aparecía por ahí por la Wikipedia. Y también es de Mega Drive, también salió en el mismo año, me parece que en 1993. Y últimamente, en PC, desde Steam, que suelo comprar alguno que otro juegos, o de vez en cuando los regalan también, pero bueno, estos los tengo comprados porque me interesaba, pues cayó el Puyo Puyo Tetris, porque ya lo tenía ganas, ya lo tenía ahí en favoritos y le tenía ganas de comprar. Me esperé a una oferta de bajada de precio y lo compré un poco más barato. Es también de Sega, está en Steam y solamente funciona desde Windows. Es la pega que tiene. Este es del 2015 la versión. Y también tengo otro juego parecido, no es igual, es otra variante de pseudo Tetris, de hacer combinaciones de colores y cosas de estas. Este se llama Anode. De este ya habréis visto en algún momento algún vídeo que os he subido a YouTube, y si no, pues ya sabéis, lo miráis, os remiráis, que os lo recomiendo. En esas partidas de jugamos un poco y cosas de esas.
es lo que va a ser este vídeo en realidad. Lo que pasa es que os estáis aguantando este rollo, que a lo mismo os lo habéis saltado ya, pero bueno, yo os lo cuento porque me apetece y punto. Bueno, aparte, el ánode está hecho por un tal Kitex Face Software. No sé si lo habré pronunciado bien, pero bueno, acabo de enterarme de que lo ha hecho ese desarrollador y también vendedor de Steam. Este sí funciona en Windows, en Mac, en aquellos Mac que tengan todavía la versión del sistema operativo de hasta Mojave, porque en Catalina no os va a funcionar. Ya sabéis que en Catalina el Steam de momento no funciona, no sé si lo sacarán posteriormente, de momento no funciona, así que tenedlo en cuenta por si tenéis un Mac un poquito más desactualizado, pues podéis jugarlo desde ahí. Y también funciona desde las máquinas de Steam Link o desde Linux. Es uno de los juegos que está en multiplataformas, por decirlo de una forma, desde Steam. Este es del 2015. Y lo último que ha caído, que es de lo que va a tratar este vídeo, es el Tricky Towers. Este es de Wade Bears, no sé si lo he pronunciado bien. También está en Steam, también está para Windows, para Mac y para Steam Link o para Linux. Este es del 2016 y lo compré pues más o menos a la par que el otro, el de Puyo Puyo. Pues este lo compré también, pero porque este lo podía jugar en Mac, lo he estado jugando desde el Mac Mini, va bastante bien y es donde lo he capturado y es el de lo que trata este vídeo. Bueno, pues ya sin más, tengo que decir que he jugado algún otro juego parecido al Puyo Puyo, pero no he encontrado el título. Si lo encuentro en algún momento, a ver si lo puedo poner otra vez en los peces modernos y capturarlo, porque me gustó bastante ese juego. Eso sí, está totalmente en japonés, no me entero de lo que dicen las vocecillas, pero jugarlo es una delicia, eso sí. Bueno, pues nada más. Espero que os guste el vídeo. Está capturado esta vez bien, o sea que lo veréis decentemente. No está capturado con el móvil a mano alzada como lo hago en otras ocasiones. Y disfrutar de la partida jugada. Por cierto, voy a comentar algunas veces alguna cosilla con el micrófono y no me lo tengáis muy en cuenta en los comentarios, claro, pero bueno, también me apetece hacerlo. Pues nada más, hasta luego. A ver, ¿dónde está el stop? Que tengo esto movido. Aquí. Bueno, no. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a elegir las opciones. Y a empezar a jugar. A ver a qué nivel, qué piezas pongo. Estas no son buenas. Bueno, este juego tiene diferencias con respecto al Tetris normal y corriente. Para empezar, no tenemos barreras donde van cayendo las piezas, sino que hay un tiempo que está controlado por ese agua que va subiendo y nosotros tenemos que poner piezas donde podamos, encima de unas de otras, intentando que no se caigan al agua. Tenemos que conseguir una serie de retos que están marcados por esas metas superiores y con eso conseguimos que baje un poco el tiempo y seguir con el nivel. Como vemos, hay que ir más o menos rápido, pero intentando pensar cómo poner las piezas y no tirarlas al agua. Cada vez esto se va complicando, sobre todo si dudas mucho dónde poner una pieza, como me pasa a mí, y tienes más problemas a la hora de elegir dónde poner la una o la siguiente combinación de estas.
se despeña en la primera, la segunda. La tercera y cuarta. La quinta. Esto ya empieza a caer libre. Otras dos que se despeñan. Otra más. Uno se pone nervioso. Y las cosas así no funcionan. Y ahí va, pues esta es la corona y esa es nuestra montaña. Vamos a jugar en la siguiente. Estamos más concentrados, ya sabemos más o menos a lo que atenernos. Al principio es fácil. Otras dos para abajo. Esto no funciona. Es lo bien que no sabía que era. Otra más. Y se nos ha quedado una piedra torcida. Esto va a ser complicado. Y ahora sí seguimos. Bueno, a ver cómo solucionamos eso. No hay solución posible. Muy bien, Jessy. Despeñamos muy bien las piezas. Pues ahora imaginar este juego en red o multijugador. Más o menos os podéis hacer una idea de la de lo divertido que puede ser. Eso sí, yo os recomiendo que entrenéis bastante, porque en los juegos de red suele haber gente muy buena o gente muy cafre. Personalmente siempre he preferido jugar solo, ya tengo suficiente presión conmigo mismo. Otra pieza para abajo. Que se lleva por delante a otro y otra más. Y adiós, muy buenas. Vamos.
vamos a cambiar el tipo de juego. El siguiente es un reto diferente. Aquí tenemos que poner piezas de tal forma que se queden en su lugar, bien conectaditas, y ese nivel que tenemos al superior, pues es el límite. Es el límite. Bueno, acabo de perder una. Aquí podemos perder fácilmente la vida. Y como vemos, va pasando el tiempo y aparecen nuevos retos. Poner piezas con algunos límites entre medias que nos complican la vida. Si nos pasamos del límite, perdemos la pérdida. Así que es como si se muriese la partida o se le pusiese un calambre o lo que fuese. Nosotros solo tenemos que concentrarnos en intentar poner las piezas las máximas posibles en el espacio que tenemos asignado o el que vamos construyéndonos. Es un reto diferente, pero sigue siendo divertido. Fijáis, el recuadro superior donde están las piezas son las que os quedan para superar el nivel, por decirlo de alguna forma. Cuando se supera ese nivel, pues el nivel superior limita sube un poco y te ponen nuevas piezas, nuevo reto o nuevo nivel. Ahora tenemos que poner 15 piezas como podamos en el lugar que tenemos asignado o el espacio libre que tengamos. Cada vez se va complicando la cosa. Y ahí perdimos la partida. No queda tan mal este. Tenemos que tener cuidado al poner las piezas en los límites o los lugares estos que aparecen aleatoriamente. Bueno, con suerte he tenido. Hasta
hasta cierto punto. Porque si rozan esos lugares, la pieza cae sin control. Y ya no la puedes poner en el lugar que querías. Tienes que ser muy sensible en ese momento. Tomarte el tiempo y encajarla en el lugar. Si vas con prisas, la cagas. Las que se caen para abajo, lógicamente las pierdes en tu puntuación. Aquí estaba decidiendo si jugar una siguiente o poner otro nivel. Al final elegimos jugar al siguiente. Esto ya está siendo complicado.
cuando quedan atravesadas. Cambiar el tipo de experiencia. Esta es muy curiosa porque aquí se nos van a plantear retos muy diferentes y algunos muy puñeteros. Como vemos, es un nivel como de tétrico, miedo, noche, nocturno. Y aquí el primer reto es poner las piezas en la nieve, en la niebla. Si recordamos dónde están las cosas, podremos hacerlo fácilmente. Por supuesto, tenemos un límite de caídas. Si superamos ese límite, perdemos la partida. Y por supuesto, tenemos también el límite superior para pasar de nivel, por decirlo de una forma. Aquí estamos perdiendo demasiado. Cuando perdemos demasiado, coloramos lo que tengamos y partida terminada. Aquí el problema es que las oleadas no están predefinidas y pueden ser muy diferentes. Te puede tocar la niebla, te puede tocar la velocidad, y cuando ya empiezas a perder demasiadas, se acaba el nivel. Y claro, piedras pequeñitas y piedras grandes no casan igual. Pero esas no son las peores. Las peores son estas, que son las que están bloqueadas. No puedes ni rotarlas. Por mucho que lo intentes, se quedan como están. Pero aún así, menuda montañita. A este me ha animado un poquito más. El reto es suficientemente interesante como para picarte. Está gordota. Otra pieza gordota, una pieza pequeñita, uy va, una pieza pequeñita, esto no va a funcionar. Bueno,
como son tan cortitas aquí, pues puse más. Una pieza gordota. Y otra más. Y otra más. Aunque he perdido dos. Una tercera y nos vamos al carajo. Un piano. Como si no tuviésemos un problema. Y esto también. Venga. ¿Qué es lo siguiente? Pues yo, montañita. Bueno. Y ahora que va a caer, mole. Y otra más. ¡Oh, la mierda! ¿Cómo vamos? ¡Va a quedar pa'!